La jueza suplente y en función actualmente por el Ministerio de Ley, Ana Elvira Rosales, dio a conocer que en ese despacho la mayor parte de casos que se ven son por violencia intrafamiliar en todas sus formas. Comúnmente los delitos de violencia intrafamiliar o en base a la ley 779 a diario se ven, al diario vivir, porque no solo básicamente lo que es violencia física, sino también violencia psicológica y violencia patrimonial, que es en cuanto a los bienes, ¿verdad? Sino también específicamente los incumplimientos de deberes alimentarios que están reguladas por la ley especial. Mayormente entonces ese es el meollo en cuanto a la falta de obligación alimenticia de los hombres hacia la Sí, específicamente en cuanto a la obligación de prestar alimentos hacia los hijos, ¿verdad? Ya que viene un proceso ya de la vida especializada de familia, vienen en caso de que no cumplan con la obligación, se formula la acusación por parte del Ministerio Público y presentan la misma, ¿verdad? La cual pues el juzgado le corresponde citar a las partes para que se les hace el proceso, que es lo que son las audiencias, y se remite el mismo expediente al juzgado especializado, que es el juzgado de distrito. El Ministerio Público dará lectura al nivel acusatorio en contra del acusado William Norman Smith, por ser autor directo del delito de violencia psicológica en concurso real de la violencia física en perjuicio de Jacqueline Julius Martín y lesiones leves en perjuicio de Leonel Ramón Torres Pillera. El acusado William Norman Smith sostuvo una relación de pareja con la víctima Jacqueline Julius Martínez de aproximadamente 7 años y establecieron su domicilio en el municipio de Laguna de Perla, jurisdicción de la Costa Caribe Sur, tiempo durante el cual el acusado ejerció un sinnúmero de actos de violencia en perjuicio de su excónyuge dentro del marco de las relaciones desiguales de poder entre hombre y la mujer, en vista de que el acusado constantemente agredía físicamente y a que en varias ocasiones la agarraba del cuello e intentaba asfixiarla. Le destrozaba la ropa, así como múltiples ofensas. Es por ello que la víctima, cansada de múltiples maltratos y ofensas, decidió separarse del acusado. Sin embargo, este se ha dado a la tarea de hostigarla. Siendo el último acto de violencia ejercido por el acusado, William Norman Smith, en fecha 5 de marzo del año 2017 aproximadamente, entre la 1 y 2 de la madrugada, que el acusado se presentó al Cima Club, el que cita en el barrio central de esta ciudad de Bluefield, lugar donde se encontraba su cónyuge Jacqueline Juliet Martín, y le dijo a ella que así era que la quería agarrar, y con un foco que portaba en una de sus manos, le propinó un golpe en el rostro a la víctima. Seguidamente la agarró del pelo y la llevó afuera del Cima Club, y una vez estando afuera se sacó de la cintura un cuchillo que éste portaba y le propinó una estocada a la víctima, provocándole contusiones simples de tipo equimosis en el rostro, escoriaciones con estigma unqueal en el tórax anterior y herida por arma blanca en el brazo izquierdo, lesión que requiere objetivamente para su sanidad, además de la primera asistencia facultativa de tratamiento ulterior.